Buenas, os vengo a traer hoy una compra de Mercadona y de Lidl. Primero os voy a traer la de Mercadona y os voy a ir enseñando. Tengo el ticket, un poco chunigo, pero tengo el ticket. Así que esa parte guay. Vais a ver que hay cosas que no he comprado normalmente, pero bueno, os las quiero enseñar igualmente. Hay cosas que sí. ¿Vale? Hemos comprado una bolsa de patatas de esas de jamón serrano. Estas patatas cuestan 1,20. Estas son como las rufles jamón jamón. A Canaris le gustan mucho. Yo alguna vez sí que las he comido porque he de reconocer que a mí las jamón jamón no son de las que más me gustan. Creo que es por culpa de alguien. Cada vez que iba a su casa y era toda la santa semana me ponía jamón jamón. Y al final acabé de los jamón jamón hasta aquí porque no había otra opción. No es que no me gusten, es que no son las que más me llaman la atención. Pero bueno, Canaris sí, así que bueno. Hemos querido comprobar también las nuevas de pimiento asado. De hecho, el chico de la caja me ha dicho que están bastante, bastante buenas. Que realmente, como era de pimiento asado, le parecía un poco mí, porque era pimiento asado al fin y al cabo. Pero que las han probado y están muy buenas, que tienen un puntito. No tengo ni idea. Las hemos probado porque Canaris las ha visto y las ha cogido. Yo estaba cogiendo las alitas, que ahora veréis, ¿vale? Yo realmente es que no he pinchado. Yo solo he 1,15. Yo se lo he dicho, bueno, vale. Otra cosa también de Lidl. Llevamos unos 3 meses más o menos haciendo la compra online en Lidl. Y el mes pasado me hizo gracia. Sabéis que yo no suelo... Tengo alcohol, pero no suelo consumir mucho, mucho alcohol. Me hizo gracia, digo, pues alguna noche o así tal que me apetezca. Yo soy de vinos suaves, de vino blanco, rosado, suavecito. De hecho, gracias a Ana de Cosiendo con Ana, me he aficionado al albariño. Lo que pasa es que el albariño en Mercadona sube de precio, lo que no está en los escritos. Tengo que mirar un albariño que no sea pedir una hipoteca y que sea un vino decente. Este lo cogí el mes pasado en la compra online. No os grabé porque me llegó de 10 a 12 de la mañana. A esas horas no puedo parar para grabar un vídeo de compra. Pude parar para guardar la compra mensual, no para grabarla. Entendeme que estoy currando. Jolín, me estoy empezando a constipar. No es nada, pero ya me quedé con la vocecilla. Pues este vino que se llama Alicia en el País de las Uvas, vinos de cuento, que como veis, me acabo de dar cuenta que dentro tiene la mesa con la bebida. ¿Veis? Que está Alicia aquí en chiquitín. Arriba tiene la botella de Bébeme y la llave gigantesca. Me acabo de dar cuenta, no lo había visto. Es de 2002, no pone de dónde es. Bobal rosado pálido, suaves y golosos, está dulcecito, ¿vale? No es una mistela, pero es... Está bastante curioso, es muy suave. Me gustó bastante y he repetido, 2,25, tampoco me parece caro si queréis darle así una oportunidad. No tiene pérdida, veis que tiene pinta de Alicia en el País de las Maravillas y arriba en la tapa tiene al el conejo blanco. ¿Vale? No tiene pérdida. Canta que da gusto esta botella. Y está muy buena. Si os gustan ese tipo de vinos así, suavecitos y tal, dadle una oportunidad que está bueno. Vale. Vale, esto sé que vale 5,50. Son los pokés de salmón de Mercadona. Tienen salsa ponzu. Creo que os lo enseñé un día que lo compré, que los compré para cenar. Me sorprendieron gratamente. Bastante gratamente. Caduca el 20 del 2000. 20. Oh, 20 del 2002, ¿vale? 20 del 02 2024. 20 del 2002. Tengo la neurona justita, güey. Justita. Está bastante bueno. Esto no es escarola. Esto es cebolla. Estaba muy bueno, ¿eh? Tiene la ensalada de algas, tiene salmón, tiene sésamo, tiene chía, tiene mango, que el mango está muy bueno. Y dentro tiene, ¿veis ahí? La salsa ponzu. La salsa ponzu es una mezcla de soja con algo más. Creo que tendría que ser con algún tipo de cítrico. Muy buena. El arroz sí que es arroz de sushi, está aliñado como el sushi. Y, ey, para no pedirte un poke bowl de estos de 10 pavos,
que a no ser que esté el 2x1 en Glovo o Just, yo no los pido, soy sincera. Si está el 2x1, queréis que no, pagar 12 euros cuando son dos, bueno, vale, bien. Pero pagarlo a su precio real no me mola. ¿Está muy bueno? Sí. ¿Puedo hacerlo en casa? Sí. ¿Lo tendré que ir haciendo? También. Porque sé cómo se hace el arroz de sushi. El salmón simplemente es salmón descongelado a taquitos. Podéis ponerlo adobado, no hay ningún... ahumado, no hay ningún problema. Este es crudo. No, este era adobado crudo. Este era adobado crudo. O sea, ojo, se me cae la cara. Ah. Aquí pone salmón. Así que será crudo. Pero que lo podéis hacer, en vez de salmón, si os gusta, son verduritas al fin y al cabo, sobre arroz de sushi. Podéis hacerlo con palitos de surimi. Podéis hacerlo con gambita cocida. Langostino cocido. Para no usar el crudo. Podéis hacerlo de un montón de cosas. Es más, he visto pokés de pollo teriyaki. Y el pollo teriyaki es la cosa más sencilla del mundo. Pollo a la plancha y encima es, creo que es soja. 2,5 medidas de soja, de cucharadas, soperas. 2,5 de soja. 2 de sake. 2 de mirin, creo. No me acuerdo. Creo que grabé la receta. No me fastidies, no me dejes a medias de... Vale. Voy a poner, cuando edite, si me acuerdo, pausaré esto. Y os pondré cómo hago yo la mezcla de la teriyaki. Luego solamente hay que mezclar, ¿vale? Y disolver. Así que espero que mi yo del futuro, dentro de 20 minutos, se acuerde que tiene que editar este trozo. Vale, si no he editado, ya sabéis que se me ha olvidado. Perdón. Lechugas, cogollos de lechuga. 0,99. No he comprado los grandes porque se me echan más fácilmente a perder. No sé por qué. ¿Vale? Podría comprar el de 6, sí, pero es que se me echan a perder muy rápido. Así que compro uno y cuando lo gasto ya vuelvo. Tomates cherry, me gustan más estos para las ensaladas que los otros. Es más... mi cuñada hace una ensalada buenísima con cherry, mozzarella y uvas sin pepitas. Alguna variedad dulce de uva sin pepita. Suele poner una uva blanca y una uva roja, rosada o roja, como la queréis llamar. La que no es blanca, vamos. Sin semillas o una variedad dulce. La pone con aceite, sal y creo que es vinagre de Módena. Está brutal. Cada vez que voy a su casa, vamos, la ensalada me la pimplo casi yo sola. Hace dudo mucho que veas este vídeo, pero... Gracias por la receta, reina. Que no la había probado nunca, así que... Mozzarella... Ah, los cherry no os he dicho cuánto me han costado. Los cherry me han costado 1,95. Pero es medio kilo, así que es más o menos lo mismo que cuestan todos los lados. Mozzarella, 0,95, lo normal. Pescado, he cogido 1 kilo de bacaladilla. Ay, y el ticket, da igual. 1 kilo de bacaladilla. Ah, está aquí. Y, bueno, 2 doradas grandes, que han sido 1,5 kilos. El kilo de bacaladilla estaba a 3,95. Está un poquito subido, pero aparte que ya ha subido todo y ya, ¿qué le vamos a hacer? Tenía una pinta hoy el pescado en ese Mercadona que brotaba, saltaba. Sabéis que yo soy muy, muy, muy especialista con el pescado. Mucho. Bueno, y si no lo sabéis, os lo digo. Tremendamente especialista. Faena que tiene una de ser nieta de pescado y que toda la vida de su infancia el pescado brotara. ¿Vale? Ahora
me cuesta encontrar ese tipo de pescado sin dejarme un riñón en el intento, claro. Así que, claro, cuando yo le veo el más mínimo pérdida de brillo al pescado, o pérdida de lustrosidad o cualquier cosa, yo el pescado no lo quiero. Así que, soy bastante especial. Pero hoy he visto que la bacaladilla en ese sitio brotaba, estaba súper fresca, los ojos le brillaban al pescado. Sabe de sobra que si los ojos no brillan, no es fresco. Y como le hayan quitado los ojos, es que eso no es fresco. Pues tanto la dorada, que sí que era de piscifactoría, que me da lo mismo. Que mejor porque así no tiene ni saki. Yo no seré la que vaya a pecar de eso. Es más, he preguntado porque nunca me he acordado. Le he dicho, oye, perdona, la tengo congelada la dorada. Me dice, no, no hace falta. Digo, vale. Digo, entonces no, dice, te guardo la espina y la cabeza. Digo, no hay riesgo de anisakis, ¿no? Me dice, no. Digo, vale, sí, guárdamela. Sí, cualquier tipo de riesgo no lo quiero. Todavía me acuerdo perfectamente una merluza que sé que la merluza hay que congelarla toda, no hay problema. Pues esto lo separaremos en bolsas y lo congelaremos. La bacaladilla estaba estupenda, estaba durita, era gorda, estaba perfectísima. Perfectísima. Las doradas irán al horno, probablemente al horno o a la freidora de aire, ya veremos. Para el caso casi que es lo mismo. Y la bacaladilla ahí sí que lo siento. Decidme alguna receta de bacaladilla, por favor. Es que yo la acabo haciendo frita. Rebozada y frita. O sea, me refiero enharinada y abierta, enharinada y frita. Lamento decir que es una de las pocas cosas fritas que como. Pero es que me encanta. Así que, por favor, ¿me podéis dar alguna receta de bacaladilla que no sea frita y que esté buena? Es que no la he probado de otra forma. Porque al vapor me tira un poco para atrás. No sé cómo hacerla. ¿Me deis ideas, porfa? Para la próxima, para tener algo más de variación, que no puedo estar comiendo. No compro mucho bacaladilla, pero tampoco puedo estar comiendo fritos. Más cositas. Ay, que no llego. Está al fondo. Filetes de sardina ahumada. ¿Esto lo hemos probado? Canaris, ¿esto lo hemos probado? ¿La sardina ahumada la hemos probado? Claro. ¿En Navidad? Nos hinchamos en Navidad. Ah, vale. Pues nos hinchamos en Navidad y por lo que veo está buena. Es que mi memoria de pez no lo registra. Vale. ¿Qué cuesta ver esto? 2 euros, no está mal. Todavía tengo la... Ay, la llanda grande de Agritos. La redonda de Agritos de Mercadona que no le hemos empezado. Le íbamos a empezar para Navidad y entre pitos y flauta no la empezamos. Sigue en la nevera. Vale, y aquí viene cuando la matan. Almeja vietnamita, congelada, aunque aquí pone el pacífico, 1,70, vale, es que por un lado pone almeja del pacífico y por detrás en portugués pone almeja vietnamita. Ya está cocida, en principio ya está cocida, pero esto me lo he comido a la plancha, sí, con la misma cáscara, ¿vale? A la plancha en el wok. Con salsa verde, en el wok que nosotros vamos. Y está brutal. Así que lo hemos cogido, vale unos 70. Y para probar a hacer nosotros en casa, a ver qué tal. Si está buena, me veréis repetir. Vale. A mí me gustan muchísimo, muchísimo los arándanos. Pero muchísimo. Y he cogido estos que son congelados. Me llama mucho la atención para hacer un bizcocho. 1,97, son 300 gramos. Para repostería, para elaboraciones calientes, utilizar sin descongelar, lógico y normal. Para elaboraciones frías, utilizar a conveniencia. Y para batido, cócteles y sobremesas, para... Igual, no, sí, sí, igual, si es que abajo lo pone un poco pues. Que luego estés como quiera, básicamente. Lo probaré. Lo quiero probar con yogur. Y si hago un bizcocho de arándanos, ya ni os cuento. He cogido estas alitas de la barbacoa. Son de estas congeladas. Y tienen 750 gramos. Yo esto lo hago en la freidora de aire. Que además, ya estoy viendo que te pone aquí cómo hacerlo en la freidora de aire. Vaya, parecido razonable. Ese es el logo de la Cecotec. Es la primera Cecotec que pusieron. Pero bueno, yo tengo la cosoria, ¿vale? Estas alitas han costado
3,68. No las he probado nunca y las he cogido por probar. Deciros que el miércoles probablemente pida online. No sé si esa compra os la podré grabar. No lo sé, la verdad, depende de la hora que la recoja yo. Si me acuerdo poner de 6 a 8 de la tarde, os la podré grabar. Si no, pues... Pero, si las pruebo antes del miércoles y están buenas, repetiré. Patatas congeladas, 2 kilos. Estas son de corte grueso. Estas las uso en la freidora de aire, tal cual. Las hago en la freidora de aire y salen muy muy buenas. He comprado porque quiero hacer hoy para comer. Es más, las tengo ya descongeladas. He descongelado la pechuga. Porque Mercadona... Os digo el precio de esto y os cuento la película. Un momento. 3,25. Las he cogido sin mirar el precio, ¿eh? Ya os digo. Quiero hacer una receta que tengo en el canal. Hace muchísimo tiempo aquí en casa, que son unas pechugas al horno con nata y sopa de cebolla. Os voy a dejar abajo el link en la cajita de info. También os voy a dejar, dentro de ese vídeo está el link del vídeo original de donde yo saqué la receta. La mujer que es la que yo saqué la receta no sigue subiendo vídeos. Creo que se llamaba Cocinando el Cambio, pero no estoy muy segura, ¿vale? Es más, entré a mi vídeo para ver el vídeo original, lo cual tiene tela. Soy mi propio blog de notas. Pero bueno. Lo tengo ahí. Esas pechugas son súper fáciles. Pero claro, quería hacer un poquito de guarnición. Con lo cual eran unas poquitas patatas en la freidora de aire y ya está. Porque cogí las pechugas, que son las pechugas que Mercadona tiene congeladas. Es una bolsa de 1 kilo. ¿Qué pasa? De que aparte quiero descongelar los 2 congeladores que tengo. Porque tengo una nevera que tiene congelador de estos pequeñitos, un combi. Y luego mi madre me dio un congelador pequeño. De no frost, tiene lo que yo de rubia, ¿vale? Ahí lo dejo. Tengo frost para parar en un tren. Puedo tener Jack Frost y a Elsa ahí dentro. ¿Vale? O sea que tengo todo el congelado posible por haber. Quiero descongelar los 2 congeladores. Primero uno y obviamente luego el otro. ¿Pero coge otro kilo de congelado? Sí. Que no va a durar también. Porque no voy a dejar que dure, no por otra cosa. Saqué el otro día porque quería hacerlas, pero no me di cuenta que esas pechugas van envueltas en papel film. Claro, yo iba a hacer las pechugas de nata, dijo, no pasa nada, congelado, tiro cuchillo, lo parto por la mitad y al horno que se descongele. Cuando me di cuenta que todo estaba recubierto por papel film, fue un... Niño, abortar misión, haz otra comida que no te da tiempo a que se descongele. Porque si lo meto al microondas y se funde el plástico, ya hemos fastidiado el todo. Así que hice un caldo de pollo con arroz. Pero claro, tengo las pechugas en la nevera, descongeladas. No sé si están buenas, no las he probado. Y de hecho, cuando edites el vídeo, probablemente están en el horno y sigue sin saberlo. Por eso mi idea es probarlas ahora. Y si están buenas, pues cuando vaya a pedir al Mercadona, pues compro pechugas y la guardo. Que oye, que vienen muy bien, vienen cada una separadita, su pechuga entera, envuelta al papel film. O sea que puedes abrir, sacar 2 pechugas, dejar la nevera y otras 2 ahí tranquilamente, porque vienen como 4 pechugas en un paquete de 1 kilo. Está bastante bien la pinta. No tengo ni idea cómo están. Sé que las alitas están estupendas, por lo menos la que os voy a enseñar ahora. Que me estoy enrollando hoy, que da gusto. Y aún me queda la compra de Lidl. Estas son las alas que yo hago en la freidora de aire. Estas alas están estupendas. Aquí cuestan 3,40. Es 1 kilo de alitas. Sí, vale, están congeladas, pero es 1 kilo de alitas. Con lo cual, digo, es que es 1 kilo de alitas. Vean con piel, ¿vale? Las puedo meter en la freidora de aire, puedo hacer paella, puedo hacer lo que quiera con ellas. Lo que quiera. Y están muy, muy buenas. Con lo cual, es bien. Así que, estas, pues, son para tener despensa. Si algún día, yo qué sé, es eso. Ostras, que no he sacado nada para comer. Y es la una. Pues las saco, las descongelo un poquito, luego las meto en la freidora de aire y tengo comida, tengo alitas. Puedo hacer perfectamente, pues eso, una ensalada y unas pocas patatas después. O hacer una ensalada y solo las alitas. Y ya, bueno, vamos tirando y luego ya se arreglarán cuentas con la proteína. O con la proteína no, con los hidratos. Pero bueno, epa, que no pasa nada, que se puede hacer una comida rápida y está bien, está buena. Más cositas. Voy a guardar el pescado.
de Mercadona ya estaría. Vale, voy a hacer un mini... un bolsín en la bolsa, la propia bolsa de la compra. Un momentito. Porque de Mercadona ya estaría. En total de esta compra ha sido 53,07. Esta parte sí que es un poco más cara, pero puedo comprar bastantes más cosas de las que yo pretendía. ¿Tú? Perdona, aviso. Mami, que se me cae la compra encima. Sí, hija, sí. Se te caía la compra encima. Vale, pues 53,07. Miedo me da la compra mensual. La última fue 180. Más cosas. De Lidl. Zanahorias. Un kilo. Esto se hace falta para cuando hago curry, para cuando hago estofado, para cuando hago cualquier cosa. Zanahorias. 1,0. Un momento, que ese ticket lo tengo en el móvil. La compra de Lidl ha sido 18,18. Las zanahorias han costado 1,09. Vale. Hemos cogido 6 croissants de mantequilla, de mini croissants de mantequilla, porque estaban a 18 céntimos. Y si compraba 6, era un eurito. Un eurito. Saluda. Reina. No quiero saludar, perdón. Un euro. Nata para montar. Para justo las pechugas. 1,30, creo. 1,59, es medio litro. No sé por qué utiliza esta, pero está buena. También he usado las pechugas con la nata normal y también está buena. Voy a sacarlo de la bolsa porque estoy viendo que está chafando. Y lo de abajo es leche. Leche Milbona semidesnatada. Vamos a volver a la semi. El litro estaba a 0,87. 2,61, he cogido 3 litros. ¿Por qué? Porque me quedan 2-3 litros y tengo que aguantar hasta el miércoles. A ver, más cositas. Lasaña de cerdo, esta es la que está refrigerada. Esta es de 1 kilo, es de 2,5 raciones. En principio esto cuesta 5,99, pero como veis tiene la etiqueta naranja y me ha costado 4,19. Esta lasaña está sorprendentemente buena y es enorme, ya os digo, esto es enorme. Esto es para una prisa igual. No he sacado comida y a la nevera. ¿Cuándo caduca esto? El día 20. No hay problema. Me vendrá bien esto y una ensalada. Tal cual. También he comprado... Estas dos son refrigeradas, ¿vale? Lasaña de espinacas. Canaris me ha mirado con cara de la traición. Espinacas, no le gustan nada las espinacas. Esta es pasta, esto es lasaña boloñesa con cerdo y una capa tiene espinaca con bechamel. También veis etiqueta naranja, he cogido dos. No, para cada uno. Esto costaba 2,29, pero por ser la etiqueta naranja, 1,60. Caduca el 22, con esto tengo margen más que de sobra. Esto puede ser hasta para el mismo miércoles, decir, ni me preocupo, o para el jueves. Me da lo mismo. De estas pequeñitas he probado la que es de 4 quesos o 5 quesos, no me acuerdo. Y se está de pecado. Y por 2,29 la lasaña está de pecado. De muerte lenta. Esta... Si mi cuñado hubiera estado, se hubiera llevado la otra que también estaba de oferta, porque a él le encanta la lasaña. Y esa está también muy buena. De verdad, las lasañas de Lidl de la zona de refrigerado están muy muy buenas. Me falta por probar la que es de esta de cerdo, de este tipo, pequeñita. Bueno, y esta cuando la probé. Pero ya os digo, están estupendas. Estupendas. Esta no lo sé. Es la primera vez que la compro porque estaba, era la que estaba con la etiqueta naranja y he dicho... Uy, mira qué bonito trae para acá. Que está de oferta. Y esto, una semana que tenga yo mucho follón, que no hayamos podido hacer la comida el día antes, y tengo que hacerlo en un momento, me levanto, lo meto al horno,
y yo sigo trabajando. Tal cual. Y ya está, bueno, aparte de Lidl hemos cogido dos cafés de estos capuchinos, porque pues la verdad es que hemos desayunado eso. Un poco más. Ya está, esta ha sido toda mi compra, casi llevo media hora charrando, pero bueno, cosas que pasan. Ay, nada, voy a ver si hago la cuarta todo esto. Y hago la comida que ya toca. Nada, un besazo muy grande y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, cuidaos.